Bueno, sí, la verdad que agradezco a los chicos de Verde Anciano que siempre están con uno, ¿no? Recordando todos los años y bueno, estamos siempre invitados. Ya, así que gracias ya a Javiercito que me llamó hoy y dice, bueno, Rosito va a tener que ir a hacer unos temitas, como siempre colaborando. Pero surge como todos los años, ¿no? Que la celebración internacional de las personas con discapacidad. Si bien fue ayer, pero bueno, por cuestiones que la mayoría trabajamos, cuestiones que uno no las puede en el momento poder solucionar, pero bueno, hoy lo hicimos, porque no queríamos que esto no se celebrara, porque habiendo tanta necesidad de que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en diferentes ámbitos, tenerlas en cuenta, porque vamos a ser realistas, en la sociedad falta, y falta mucho. Si bien hay pasos, hay lugares que ya accedieron, pero falta mucho por trabajar y más que nada con la sociedad. Y también depende de nosotros como papá, ¿no? También educarnos a nuestros hijos en cuanto a lo que es la persona con discapacidad, ¿sí? Yo soy docente, también soy acompañante terapéutico. Este año integro el consejo y la verdad que para mí es súper emocionante y fortalecedor para mí poder trabajar para las personas que en algún momento nos van a necesitar. Acompañarnos en esta jornada que veníamos trabajando desde el Consejo de Personas con Discapacidad, a la cual integro, soy integrante del Consejo por parte de este hogar. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no este año visibilizar lo que tenemos en nuestro hogar? Entonces, la verdad que fue una elección muy linda de haber venido y haber compartido con los abuelos, que conozcan cómo viven los abuelos y cuáles son las dimensiones y las diversidades que tenemos dentro del hogar que conviven todos los días, digamos, ¿no? Un día hermoso, la verdad que muy agradecida con todos los que han venido a acompañarnos y apoyarnos, agradecer nada más. Y bueno, esto para el hogar es un granito de arena que ayuda a visibilizar un poco más la tarea que se hace aquí adentro y bueno, la gente que tenemos viviendo aquí. Creo que uno siente tanta emoción, ¿no? Recordar a los padres de uno, a mi viejo, qué sé yo, ¿viste? Vienen muchos recuerdos a la mente, ¿no? De una juventud que ha tenido uno con sus papis, ¿viste? Y bueno, ellos están bien cuidaditos acá, así que qué mejor. Así que también hay que agradecerle al personal que se pone las pilas, los tiene siempre bien cuidaditos. La verdad que muy gratificante es poder compartir este día con los abuelos. Más yo me siento muy reflejada, aparte de tener el ballet, de poder ofrecer esto, de traer unos alumnos y poder compartir un momento junto a ellos, es que hace 2 años yo estoy haciendo suplencia en el hogar y bueno, por eso los abuelos me conocen más o menos y bueno, y viene ese cariño, ¿viste? Y bueno, brindarle a ellos un día diferente, ¿viste? Por ahí la rutina que tienen ellos todos los días, por ahí esta pandemia igual que no le ha permitido ver a los familiares, ¿viste? Y todas esas cosas para mí me fue muy gratificante estar y compartir en este día junto a ellos. Y bueno, agradecerle
a Rosa y a todas las chicas, ¿no es cierto?, por la atención, porque la verdad que atendernos así, por ahí compartir todo este momento, es también para agradecer a ellos que llevan un arduo laburo dentro del hogar, ¿viste? Yo te digo porque yo sé lo que es trabajar con los abuelos y todo eso, entonces felicitarlas a ellas por todo el cariño y lo que le brindan, que los abuelos están bien y que están bien cuidados, ¿viste? Y todas esas cosas. Así que yo, de mi parte, de la Escuela de Danzas Aire de Libertad, siempre vamos a estar colaborando en los que nos pidan que presentemos por ahí alumnos, vamos a estar siempre colaborando con estas festividades, ¿viste? Lo cual ya debe ser como hay más de seis meses, ¿no? Ah, ya estamos llegando al año. Sí. Sí. ¿Ya ha cambiado la vida? Sí, sí, o sea, yo ahorrando mejor que lo que andaba. Mucho mejor, ¿no? Sí. Contenido, bien atendido. Sí. Bueno, mucho amor por parte de la gente del lugar. Sí. Sí, yo creo que cuando me fueron a ver a mí, bueno, yo primero pensé, sí, ya no me quería llevar bien, mi hermana me quería llevar bien a mi hermana. Y yo digo, no, ¿para qué dejar mi, y que les traía yo? Me quedó caro, hermano, que hice, después me trataron de hablar entre los acá en lugar anciano, doña Rosa, que lo haré con muchos, y era todo, que me dejó de ver la piscita andaba en San José, así que ahí me trajeron. Y ahora sí, encuentro contento, y las comidas todo bien, las camas, todo el ropa bien cambiado, bien visto, ¿qué más queremos? Esta es la última, porque ya el Consejo cerraría lo que es esa celebración, el mes de diciembre, y bueno, ya está, no hasta marzo, ya no vamos a hacer reunión nueva, así que bueno. Esto es lo último, pero bueno, quiere decir que nos sigamos activos en cuanto a las necesidades que las personas sigan en su momento necesitan. Así que bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos. La verdad que esto es un mimo al corazón, tanto para el Consejo como para los abuelos. Más es el objetivo también del Consejo, ¿no? El Consejo de Personas con Discapacidad, el objetivo es poder llegar a las personas, acompañar, lo hacemos a través de distintos elementos, pero cuando podemos tener la presencia, obviamente que este tiempo hemos estado muy parados por el tema de la pandemia, pero son actividades que demandan a la persona y que nosotros como consejo las vamos tomando y las vamos acompañando. Una gran satisfacción, porque la verdad que hay que estar preparados para trabajar con diferentes discapacidades, diferentes de las personas y que bueno, y entenderlas y acompañarlas, ¿no? Es un proceso lento, pero es un proceso que uno también tiene que hacerse la idea de tener la vocación de querer trabajar por estas actividades, ¿no? Y por estas personas, que son iguales que nosotros, que tienen los mismos derechos y que tienen las mismas capacidades con una cosa distinta, pero que el derecho y la capacidad intelectual en general es, podés no ver, podés no escuchar, podés no caminar, pero tenés todos los otros derechos para que te sean acompañados. Thank you.